conexión, regálenme un segundo que todavía estaba cargando. Ahora sí. Entonces, bueno, chicos, lo más importante, el día de hoy estamos iniciando con el tercer y último corte, como ya todos sabrán, por lo menos para la materia de inglés. Este es el corte más pesado hablando de porcentajes, porque recuerden que la nota final de la materia, pues ustedes la reciben es al final de todo el semestre, y pues es el ponderado de las tres notas que tienen en los tres cortes. Entonces el primer corte vale el 30, el segundo corte vale el 30 y el último vale el 40. Pero si alguno necesita un empujón, este es el momento de intentar sacar la nota más alta posible para que pues le vaya mejor, pueda pasar la materia, etc. Entonces hoy arrancamos con ese tercer, corte. ¿Qué cosas relevantes e importantes para tener en cuenta? Uno, ya ustedes deben saber para este momento la dinámica de la clase. Siempre queda una tarea semanal. Solamente en una ocasión hemos tenido dos, depende del tema, y normalmente los formularios son pues muy cortos, como se dan cuenta. Entonces, eso con respecto a las tareas. No se dejen acumular las tareas porque igual saben que por semana hay una, por lo menos, que es virtual. Otra cosa y súper importante es que, no sé si se dieron cuenta, pero hace dos días, o sea, el 28, les publiqué en su plataforma Google Classroom, en la semana 15, ya la pestaña donde ustedes pueden empezar a subir su video final de corte, ¿ok? De semestre. Entonces, esto lo hago con la intención de que, chicos, ahora que está iniciando el semestre, que de pronto no está el, perdón, no el semestre, sino este último corte, que de pronto no tienen tantas actividades, les recomiendo que hagan ese video cuanto antes y lo suban, chicos, porque si ustedes dejan ese video para el final ustedes no solamente van a tener tareas de inglés, van a tener tareas de inglés y de todas las materias que estén dando. Entonces, mi recomendación es, salgan de ese video cuanto antes y ya saben que tienen el 30% asegurado, porque ese video, esos avances de proyecto de aula que vamos haciendo, que hemos venido haciendo, son el 30% de la nota de corte. Entonces, este es el final, ya ustedes deben subir el video, en la semana 15 lo encuentran, ahí van a encontrar todas las instrucciones, cómo lo sube, quién lo sube, qué sube, todo lo van a encontrar en la semana 15. La fecha máxima de envío de este video es el 28 de mayo, o sea, exactamente en un mes. Entonces, no dejen que les... que se les acumule trabajo, porque recuerden que van a tener trabajo con otras materias. Entonces, sáquenle un tiempito, esa es mi recomendación, para que envíen su video cuanto antes, no tiene que ser ahora, pero ya saben, ya les estoy diciendo que de ya pueden hacerlo. Si quieren subirlo ahora, pues ahora lo suban, yo se los califico, no hay problema, pero es para que tengan la fecha pendiente y no se dejen acumular los trabajos. Entonces, eso con respecto a el proyecto de aula, ya para cerrarlo, y esos son los únicos anuncios que tengo para ustedes. Les agradezco que tengan eso pendiente para que después no estén corriendo, porque pues eso es engorroso. Teacher, no lo mandé, si lo mandé, déjame mandarlo ahora. O sea, eso es engorroso para todos, tanto para ustedes como para mí, después de que ya se dan los límites, después de todo eso, que toca bajarles puntos porque lo enviaron tarde, en fin. Entonces, eso era lo que quería como centrarme hoy para que estén conscientes del hecho de que ya está la opción de que ustedes suban el video apenas puedan. Entonces, bueno, eso es con respecto a los anuncios. El día de hoy, today, we are going to do just a practical class. We are not going to study any kind of grammar, but we are going to focus on the listening and reading, okay? Just comprehension in general. So we're going to do, after we learn some vocabulary, we are going to do an activity about reading, listening comprehension. We are going to do it together just to practice our listening, our ear, to make it sharper. And the homework of today is going to be a reading comprehension of a text that we are going to read at least one part of it. Not the entire text, but just apart, so we can give feedback and just try to translate for the rest of our classmates that maybe don't understand that well. Okay, entonces, como les venía diciendo, lo que les dije ya para hacer el switch hasta español, hoy vamos a centrarnos en una clase de
práctica de escucha. Y de la tarea que va a quedar de la clase hoy va a ser una comprensión de lectura, de la cual nosotros vamos a leer una parte hoy para compartirla entre todos y que pues todos tengan idea de qué se trata la lectura que va a quedar de tarea. Y más que todo nos vamos a centrar en el listening comprehension, la comprensión de escucha. Entonces, para comenzar, otra cosa les quiero decir es que, chicos, como les venía diciendo, como llegamos al acuerdo, de ahora en adelante, clase dada, clases que doy puntos a todo el que participe. Entonces, todo el que participe se lleva puntos para su tarea. Entonces, como lo venían haciendo las demás semanas, las semanas anteriores, que me dejaban un mensajito dentro de la tarea, cuando ya la enviaban, ahí me dejan teacher, yo participé y yo con todo el gusto les coloco sus puntos extra. Entonces, ya saben los motivos que participen para que se ganen esos puntos. Y vamos a iniciar. Antes de comenzar con la comprensión de escucha, que va a ser la actividad que vamos a hacer hoy, vamos a iniciar con vocabulary, con vocabulario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender mejor la actividad de comprensión de escucha que vamos a hacer. Miren, para los que realmente tienen el interés de aprender inglés, estas actividades son espectaculares y no se imaginan lo que los ayuda a ustedes a afinar su oído. Entonces, esto, si están interesados realmente en aprender inglés, escuchen, concéntrense, busquen un lugar donde no haya tanto ruido exterior y vamos a comenzar. Entonces, vamos a iniciar con el vocabulary. El tópico, el goal es describe how you use the internet, describir cómo usas el internet. Entonces, el primer vocabulario del que vamos a hablar es internet activities o actividades que podemos realizar en el internet. Aquí le voy a pedir el favor a varios que quieran leer las actividades que se realizan en internet y al ladito está el significado y van a traducir. Entonces, todos los que tengan ganas de participar y también tengan el micrófono, etcétera, les agradezco que vayan levantando la mano para yo poder ir llamándolos de esa lista y no tener que estar diciendo quién quiere, quién quiere. Entonces, dejen la mano ahí levantadita y yo le voy asignando a cada quien la parte que va a leer. Entonces dice, internet activities, read and listen, then listen again and repeat. ¿Ok? Pero, sí, dime. No, estás compartiendo pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. Ay, qué pena con ustedes. Gracias por decirme porque esto me pasa todo el tiempo. Un momento. Y ya yo, mejor dicho, rayando el libro y todo. Un momento. Bueno, aquí está, ahora sí. Pueden fijar su pantalla, ya les debe estar saliendo el libro, entonces les vuelvo y les muestro. Esta unidad que estamos dando se llama Living in Cyberspace, o viviendo en el ciberespacio. Hoy vamos, el objetivo de hoy es hablar, describe how you use the internet, describir cómo usamos el internet. Para la actividad de escucha que vamos a hacer, necesitamos saber el significado de estas palabras que vamos a ver aquí. Por eso quiero que levanten la mano los que quieran leer las actividades y traducir el significado también. O sea, van a leer las actividades que están en negrita y el significado están justo al lado. Entonces, a ver, ¿quiénes tienen la mano levantada? Si no, pues me va a tocar llamar por dedocracia. Entonces, a ver, vamos a comenzar con Luis. Luis, tú lee las tres primeras. Visit a website, surf the internet y join an online group. Con su significado, ¿vale? Listo, bro. Yeah. Visit a website. Go to a specific address on the internet and read the content. Very good. Para tus compañeros, la traducción, si puedes, porfa. Visitar un sitio web, ir a una página específica de internet y leer su contenido. Excellent, perfect, continue. La segunda es surf the internet. Visit a lot of different websites from information that interests you. Sería navegar en internet y visitar diferentes páginas para información que te interesa. Excellent, un segundito, y esto es importante recalcarlo para todos. Esta es la manera, digamos, natural, fluida de decir
simplemente utilizar el internet. Cuando nosotros te vamos a decir, alguien te pregunta, ¿qué haces? Y tú, por ejemplo, no estás haciendo nada en específico, sino que simplemente estás en una página, en otra, un desde aquí, envías un archivo, descargas otro archivo, etcétera. Eso significa surf the internet, simplemente navegar en el internet, hacer cualquier tipo de actividad en el internet. Excelente, Luis, puedes continuar. Y la tercera lección, an online group. Become a member of an internet group to meet friends and share information about your hobbies and interests. Y eso traduce como unirse a un grupo de internet, convertirse en un miembro de algún grupo de internet para conocer amigos y compartir información acerca de tus pasatiempos e intereses. Excellent. Luis, I have a question for you. For example, give me an example. Where or how can you join an online group? What in what website? What can you do to do so? In Facebook, there are so many kinds of groups. Exactly. Very good. On Facebook, on Instagram, but I think mostly on Facebook, you can literally, for example, I have a dog, I have a Doberman, and on Facebook, I found a group, an online group about people that have a Doberman too in whole Colombia. So there I go and I can check things from that breed of dog. I can ask questions about other owners. So very good answer, Luis. Thank you for your participation. We continue. A ver, la siguiente la va a hacer María. María, la siguiente es tres. Okay. Vos a Messi. And you comment to online discussion. Discussion and missing board, a blog or social network site. ¿Qué crees que quiere decir? Que puedes comentar en páginas de noticias que están online, comentarios como qué opinas sobre lo que ha pasado en el mundo. Exactamente, entonces. Post, esa palabra seguramente el que tiene el Facebook en inglés o el que tiene Instagram también en inglés, post es básicamente la palabra publicar. Entonces ustedes no solamente pueden post a message, ustedes también pueden post a picture, post a video, publicar un video, publicar una foto, publicar un link, etcétera y etcétera. Entonces añadir los comentarios a una discusión en línea o en un tablero de mensajes, un blog o una red social. Excelente. Siguiente, María. A task of place a document or photo into an email. Translation. Que es páginas donde tú puedes enviar fotos o correos a otras personas. Que quedas mostrarle. Ok, para que sepas y me lo digas con más exactitud, quiero preguntarte, y si de pronto tú no sabes, te pueden apoyar tus compañeros, ¿qué significa este verbo, attach? Profe, se aplica como adjuntar. Exactamente, adjuntar. Entonces ahí dice adjuntar, entre paréntesis dice a file. Ustedes ya saben que es un file, lo vimos en la clase pasada, es un archivo. Entonces dice ubicar un documento o una foto en un email. Y recuerden, no solamente se pueden adjuntar cosas a un email, ustedes también pueden adjuntarlo a un documento. Ustedes a un documento le pueden adjuntar unas fotos, a un documento le pueden adjuntar un diploma, etc. Pero en este caso estamos hablando específicamente de attach to an email, adjuntar a un email. Seguimos, la última, esta, María. Upload. Move a document file or picture from a personal computer, iPhone or MP3 player on the internet. Okay, very good. Bueno, ojo aquí, María, se dice MP3. Tienes que decirlo en inglés. MP3. ¿Qué crees que quiere decir? Que son páginas donde tú puedes subir videos, música. Ok, bueno.
Ojo, también pendiente con esto. Esto es un verbo. ¿Quién sabe qué significa upload? Upload. Upload es como subir. Exactamente, quiere decir subir. Subir, pero ojo, recuerden que estamos hablando en el contexto del Internet. Cuando nosotros hablamos del contexto del Internet, subir quiere decir literalmente un archivo, tomar un archivo, ya sea de música, de fotos, de video, y qué hacer. ¿Cómo sería la palabra? Porque otra vez puede decir subir. Hacer una descarga. Cargar. Exacto, sería cargar. Cargar ese documento, esa imagen, ese video, ¿a dónde? Al internet. ¿Okay? A la nube, exactamente. Entonces se dice upload. Pendientes porque sé que muchos de pronto le dicen eso como upload, upload, upload. No, se dice upload, upload. Upload a file. And you can upload a music file, picture, video, whatever you want. Ok, seguimos. Los tres que siguen, Andrés, por favor. Okay, download an application. Download. Vamos por aquí. Ah, okay. Share a link. Send an email or post a message with the address of an interesting website you want someone to visit. Bueno, significa como compartir un link, literalmente sería un link, un enlace. Se trata, envía un email o post sería como publicar. Publica un mensaje con la dirección de un sitio web interesante que quieras que alguien más visite. Exactamente. Para no ponerlo de una manera más complicada, ustedes ya deben saber qué es un link. Un link es toda la dirección que nos lleva a un sitio web en específico y nosotros también podemos compartir esos links. Ok, continuamos, Andrés. Download an application. Download the useful program that you can use to play games, get information or perform tasks. Esto significa descarga una aplicación, descarga un programa que puedas utilizar para jugar videojuegos o juegos, obtener información o realizar tareas. Excelente, muy buena traducción. La única corrección que te voy a hacer es de pronunciación, tanto para Andrés como para todos en casa, por favor, para que lo practiquen. Se dice download. Miren, es tan fácil como esto. Esto es una palabra compuesta. Up significa arriba, down significa abajo, load significa cargar. Entonces, upload quiere decir cargar hacia arriba, o sea, subir. Y download significa descargar, o sea, cargar hacia abajo, descargar. Entonces, pendiente con la pronunciación porque ustedes ya deben saber que a la palabra abajo se dice down, entonces se dice download. Repeat that pronunciation, Andrés, please. Download. Excellent, very good. Okay, and the next one? Send an instant message. Chat with someone online in real time by typing message. Messages. Messages. Send an instant message. Very Chat good. Chat with someone online in real time by typing messages. ¿Significa? Manda un mensaje instantáneo. Chatea, habla con alguien. En línea, en tiempo real, mientras escriben mensajes, básicamente. Exactamente. Entonces, miren, aquí tenemos simplemente un anglicismo que nosotros usamos en español. Porque si nosotros hablamos de la palabra chatear, estamos hablando de mandar mensajes instantáneos. O sea, mensajes que la persona va a recibir en el mismo momento y que muy probablemente la persona te va a responder en el mismo instante. Entonces, de una manera más formal en inglés sería send an instant message. O enviar un mensaje instantáneo. En español, nosotros simple y sencillamente le llamamos chatear. ¿Ok? Y el último, dale, cierra con el último, porque igual es solamente uno solo que hay. Entonces, dale, Andrés, termina lo último. Look up information. Go to a website to learn about something. Aquí, look up information es como busca información, literalmente.
Ve a un sitio web para aprender sobre algo. Okay. Look up information. Where, and tell me honestly, this is a question for everyone. Where do we normally go to look for any kind of information? What is the number one website to look for any kind of information? What is Google. The name of that? Google. Exactly. We go to Google every time to look for everything. Even if you feel sick, if you have a problem, if you need an advice, if you have a problem with your boyfriend, for everything we go to there. Entonces, era importante. Muchas gracias. Dime. Literalmente, sería Wikipedia, no un buscador. Exactamente, bueno, exactamente. Estoy hablando de pronto de como lo que más usamos para buscar información, porque realmente si tiene la razón nuestro compañero Luis, nosotros buscamos en Google, pero Google no nos da la respuesta nos lo da otra página web, que en general podría ser como Wikipedia, eso es real lo que dice nuestro compañero. Entonces, bueno, ¿por qué es importante saber este vocabulario que está arriba? Porque en este momento vamos a hacer una actividad de escucha. Ok, donde ustedes van a escuchar a personas diciendo cosas con este vocabulario que ya ustedes deben saber. Vamos a ver cómo están de memoria. Entonces dicen, a ver, déjenme ver quién más está por ahí con la mano levantada para que me traduzca eso. A ver, César, te voy a pedir el favor, César. César González. César, dime qué nos está mandando hacer este enunciado. Quiero ver cómo están de entendimiento de enunciados. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Escucha las personas y escribir cómo usan internet. Escribe una marca de verificación junto a la persona que parece disfrutar menos de internet. Y explica. Exactamente. Very good, excellent. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a colocarles el audio y vamos a escuchar a George, Sonia, Robert y Nadia. Vamos a hablar acerca de cómo usan ellos el internet. En este punto, lo único que vamos a tener presente, porque los detalles los vamos a hacer en el ejercicio que viene más abajo, lo único que ustedes van a intentar saber es cuál de estas cuatro personas que vamos a escuchar hablando parece disfrutar menos el internet, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a escuchar las cuatro conversaciones al mismo tiempo. O sea, vamos a escuchar una después de la otra. Y cuando se acabe, cualquier persona me va a decir cuál persona cree que disfruta menos el internet y por qué. Exercise A. Listen for the main idea. Listen to people describe how they use the internet. Write a check mark next to the person who seems to enjoy the internet the least. Explain your answer. 1. George Thomas. I think I probably spend at least 10 hours a day online. I know that's hard to believe, but I'm pretty much what you'd call a computer addict, no doubt about it. I'm always surfing the internet to see what's new. I'm a news junkie, so I visit CNN.com several times a day to see what's in the news. And I belong to a bunch of online groups. There are usually new messages posted every day, but I'm not that interested in responding. I just like to read. My friend Nick usually sends me instant messages throughout the day, so of course I have to respond to those. I end up fooling around most of the day, a lot more than I'm working, I'm afraid. It's a good thing no one knows. Well, okay, you know. Okay, acabamos de escuchar a la primera persona. Si escuchamos a grandes rasgos, o si decimos a grandes rasgos, da la sensación de que la persona enjoys the internet or he doesn't enjoy the internet. What do you think? Pues me parece que sí lo disfruta porque pierde tiempo navegando en páginas. Vamos a ver cómo están de escucha. E incluso él dice aproximadamente cuántas horas al día está en internet. ¿Alguien alcanzó a coger ese dato? 10 horas. Bueno, ¿no?
Dice que aproximadamente 10 horas al día está simplemente navegando el internet, surfing the web, o sea, haciendo nada. Incluso lo hace más que trabajar. Vamos con el segundo. Vamos con el number two. Sonia Castro. I joined Facebook a few months ago, and I'm like totally into it now. People are constantly inviting me to be their friend, so I've got more than 100 friends on my Facebook page now. I check it a lot each day to see what's new, and there always is something new. And I love that you can upload into the photo section. I've been wasting a lot of time scanning tons of photos. Photos of my family, photos of my friends, photos of my cat. I used to spend a lot of time surfing the net, but now I spend most of my time on Facebook. Okay. What do you think? She enjoys the internet or she doesn't like internet at all? What do you think, guys? She enjoys it. And what does she do normally? Normally she is on what website? Facebook. La pasa en Facebook. And Facebook. She's all the time on Facebook. Okay, let's listen to number three, Robert Kwan. Three, Robert Kwan. I really don't have a lot of time for fooling around on the internet. I'm the kind of guy who sends a few emails to his friends and family once in a while. And when I need to use the internet, I'm in and I'm out. I don't like surfing around. To me, it's just a total waste of time. Mainly, I just use my computer for work. There are a few programs I have to use, you know, Word, Excel, and of course, people in the office communicate a lot more by email than they do in person or even by phone. What do you think? Does he enjoy the internet or not? What do you think? Él dice claramente que no le disfruta porque le parece una pérdida de tiempo, que lo usa de vez en cuando para mandar mensajes y más que todo para trabajar. Exactly. Bueno, tenemos un candidato. Vamos con el último. A ver, the last one. Four. Nadia Montasser. I find the internet really convenient. When you want to buy something, you can do some quick research and find out which product is the most popular or if there are any problems with it. There are a lot of things I used to do by mail or in person, but now I just do them online. I generally buy most of my music online now. It's easy to pay online and download the files onto my MP3 player. And there are a lot of things you can buy at a lower price if you do a little research. You can compare prices really easily. Very good. A ver, does she enjoy the internet or not? What do you think? Profe, si le gusta, le gusta más que todo para comprar. Exactly. Entonces, ya tenemos un ganador. ¿A qué persona, which person should we check? Should we put the check mark? ¿A cuál deberíamos ponerle la persona, el chulito, como es la que menos disfruta el internet? George, Sonia, Robert or Nadia? Robert. Very good. Excellent. Entonces, esta fue la primera parte del audio. Ahora sí, vamos a ver los detalles. Miren lo que vamos a hacer en la segunda parte de la actividad de escucha. Ahora vamos a colocarle, dice, listen again and check the activities each person does. Yo les voy a enseñar una técnica para poder hacer las actividades de audio mucho más efectivas, porque me di cuenta que las actividades de audio que les he dejado de tarea, a muchos les fue muy bien, a otros les fue pésimo, o sea, pésimo que no sacaron ni una buena. Entonces, les voy a dar una técnica que esto es lo que yo utilizo para estar segura de que todo me va a salir bien. Entonces, ahora nosotros vamos a escuchar los audios nuevamente, pero ustedes van a buscar por los detalles, van a buscar los detallitos y vamos a colocar los chulitos en lo que cada persona hace. Pero ¿cuál es el truco? El truco es nosotros tener claro qué estamos buscando para que cuando lo escuchemos sea más reconocible. Entonces, ¿cómo se hace? Primero vamos a ver qué actividades son posibles que cada quien haga. Entonces tenemos
Byproducts, que significa, vamos a hacerlo rapidito, ¿qué es byproducts? Comprar productos. Comprar productos. Esa es una actividad que cualquier persona puede hacer. Number two, download music. Bajar música. Descargar música. Number three, check the latest news. Ver noticias. Exacto, chequear las últimas noticias, ver noticias. Participate in online groups. Participar en grupos online. Bien, participa en grupos online. Seguimos. Play online games. Jugar videojuegos. Jugar juegos en línea. Send instant messages. Enviar mensajes instantáneos. Search the internet. Buscar en internet. Buscar en internet. Ok. Uploads photos. Claro, subir fotos. It uses computer, uses a computer at work. Utilizar un computador en el trabajo. Muy bien. Entonces, estas son las opciones que tenemos. Entonces, primero vamos a escuchar a George Thomas. Vamos a escuchar solamente a George Thomas. Cuando terminemos de escuchar, ustedes me van a decir cuál de estas actividades, vamos a colocarle un nombre a cada una, one, two, para poder diferenciarla más fácil. ¿Cuál de estas actividades deberíamos colocarle un chulito? Porque George las hace, ¿ok? Entonces vamos, son 9 actividades en total y claramente no las realiza todas. Entonces vamos a comenzar, iniciamos con George. Listening comprehension. Exercise B. Listen for details. Listen again and check the activities each person does. 1. George Thomas. I think I probably spend at least 10 hours a day online. I know that's hard to believe, but I'm pretty much what you'd call a computer addict, no doubt about it. I'm always surfing the internet to see what's new. I'm a news junkie, so I visit CNN.com several times a day to see what's in the news, and I belong to a bunch of online groups. There are usually new messages posted every day, but I'm not that interested in responding. I just like to read. My friend Nick usually sends me instant messages throughout the day, so of course I have to respond to those. I end up fooling around most of the day, a lot more than I'm working, I'm afraid. It's a good thing no one knows. Well, okay. You know. Excellent. Very good. Esta está muy fácil. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. María, ¿qué actividad puedes proponer? Si te la sabes todas, puedes decir, pero ¿de cuáles crees tú de que deberíamos marcarle a George? Noticias. Very good. He checks the latest news. A ver, él incluso dice... ¿A qué página? Dice qué website visita. A ver, ¿quién escuchó qué website visita para las noticias? CNN. Excellent. Ok, hay más actividades. ¿Qué otra actividad podríamos marcarle a George? Surf the internet. Very good. Number 7. He surfs the internet. He's normally fooling around. Ojo, miren. Fooling around, le voy a enseñar esta frase, voy a hacer, porque esta es una frase muy usada en el inglés, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado antes, fooling around. Esto literalmente significa molestar, o sea, molestar, estar, vamos a decirlo de una manera coloquial, jodiendo por ahí, o sea, como quien dice. De hecho, esta expresión ustedes la pueden usar en distintos contextos. Por ejemplo, mire, les voy a enseñar otro contexto un poco más como de la vida diaria. Si ustedes dicen, I'm fooling around with a woman, incluso si ustedes dicen, I'm fooling around with a woman, estoy fooling around con una mujer. Eso quiere decir que ustedes están medio saliendo, ¿ok? En ese sentido, también esto se los estoy enseñando para la vida, porque si ustedes no hablan inglés, ¿ah? Están vacilando. Exactamente, como dice el compañero, estar vacilando. Esta es otra manera de decir estar
vacilando, como dice nuestro compañero, o salir sin una relación seria. Entonces, la palabra fooling around, esta expresión quiere decir simplemente molestar por ahí, joder por ahí, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si él dice, I'm just fooling around, quiere decir que está haciendo algo nada más por perder el tiempo, por molestar. Lo mismo pasa con la relación. Entonces, ya saben que esta expresión la pueden usar en distintos contextos, ¿ok? Entonces, ya saben que es fooling around. Bueno, no solamente fooling around, él hace, en total tenemos que marcarle 4 actividades a George. ¿Qué otra? A ver. Profesor, exactly. He says, I belong to a bunch of online groups. Pertenezco a un grupo o a una cierta cantidad de grupos en línea. Y falta una sola. La 5. Place online. No, sorry. Six. Number six. Very good. I'm sorry. No había visto. Very good. Excelente. A ver, y él dice, de hecho, a él no le gusta tanto, pero resulta que hay alguien que le escribe. A ver, ¿quién escuchó eso? A ver si entendieron eso, qué es lo que él explica. Repita la pregunta, bro. Él dice que a él no le gusta estar mandando mensajes, pero tiene que hacer esta actividad 6 por algo, porque alguien le escribe. A ver, ¿quién cogió esa parte del audio? Nada, no la cogieron. Bueno, dice. Un amigo. Very good, a friend. He has a friend, and that friend texts him. And he's not into texting, but because he's a friend, then he has to do it. Chicos, muy, muy bien, excelente, los felicito a todos los que participaron porque quiere decir, y esto es bastante información, o sea, miren, lo que la persona está diciendo, yo lo tengo aquí y son aproximadamente como 10 renglones lo que esa persona está diciendo y toda esa información la alcanzaron a coger. Entonces, ustedes mismos, dense un tap en el shoulder, en el brazo, porque, muy bien, yo sé que la segunda se les va a hacer mucho más sencilla. Entonces, recuerden las actividades que pueden marcar. Y ahora sí, vamos con Sonia, con la segunda persona. Un momento. I'm on Facebook. Momento. Sonia Castro. I joined Facebook a few months ago, and I'm like totally into it now. People are constantly inviting me to be their friend. So I've got more than 100 friends on my Facebook page now. I check it a lot each day to see what's new. And there always is something new. And I love that you can upload into the photo section. I've been wasting a lot of time scanning tons of photos. Photos of my family, photos of my friends, photos of my cat. I used to spend a lot of time surfing the net, but now I spend most of my time on Facebook. 3. Okay, what do you think? What activities does Sonia do? Esa está fácil. Ella habló bastante sobre Facebook, o sea que indiscutiblemente allow photos. La number 8. She says, I waste a lot of time scanning pictures of my family, photos of my family. O sea, ya lo hacía al old school, al estilo viejo. Las escaneaba para poder subirlas. Entonces, esta definitivamente es una actividad que ella hace. ¿Cuál otra? Checks the latest news. Are you sure? Where does she say that? Are you super sure about it? She mentioned it. I'm not that sure, honestly. Vamos a escucharlo nuevamente para que analicen. Les voy a dar una pista. Hay solamente 2 actividades más que ustedes pueden chequear de Sonia. Vamos a escucharla. Un momento. Surf of the internet. Sonia Castro. I joined Facebook a few months ago, and I'm like totally into it now. People are constantly inviting me to be their friend, so I've got more than 100 friends on my Facebook page now. I check it a lot each day to see what's new, and there always is something new.
And I love that you can upload into the photo section. I've been wasting a lot of time scanning tons of photos. Photos of my family, photos of my friends, photos of my cat. I used to spend a lot of time surfing the net, but now I spend most of my time on Facebook. 3. Indiscutible tendría que ser la número 7 también, surf the internet. Excellent, surf the internet. And another one? Impossible, I don't really sure participates in online groups, no? Yes, exactly. Participates in online group. She's not taking the news because the news is you go to CNN. She's just checking what other people from the online groups are uploading. So what they got new. Like new is different than news, okay? So it's number 4, participates in online groups. Y ya no tenemos más actividades de Sonia. Excellent, very good. Vamos con Robert. Tell me. Ella en la parte de software dice used to, o no importa que lo diga si lo hace o no lo hace. Exactamente. Ella dice, I used to surf the web like the internet, but now I spend most of my time on Facebook. Muy bien que Luis haga esa aclaración porque yo le voy a decir qué pasa. Realmente nosotros no deberíamos chequearlo porque ella no realiza la actividad más. Sin embargo, al ser algo que ella hacía, ok, ella hacía, que es una actividad que ella la menciona, yo sabía que ustedes la iban a escuchar y no quería que de pronto pensaran que era que estaban escuchando mal, que no, porque realmente sí es una actividad que ella hacía. De hecho, en algún momento ella dice, yo solía estar mucho tiempo en internet, pero ahora estoy mucho tiempo en Facebook. Entonces, dice que solía hacerlo mucho, pero en ningún momento dice como que ya de repente lo paró, ¿ok? Entonces, como no hace la aclaración de que ya no lo hace en absoluto, entonces por esa razón yo también la estoy chequeando, pues porque me parece válido colocarlo, ¿ok? Pero tiene toda la razón también Luis en decir esto. Y muy bien, Luis, te felicito porque tienes muy buena escucha. Ella dice, used to, y ese used to ya nosotros lo vimos también, que es soler, cuando nosotros hacemos algo en el pasado. Sin embargo, como no pone un stop, sino que hace como una comparación entre que antes lo hacía mucho y ahora más que bien está en Facebook, entonces por eso también lo coloco como válido. Pero muy bien, las dos están correctas, si lo pusieran o si no lo pusieran. Entonces, excellent, vamos con el tercero, Robert Kwan. 3. Robert Kwan. I really don't have a lot of time for fooling around on the internet. I'm the kind of guy who sends a few emails to his friends and family once in a while. And when I need to use the internet, I'm in and I'm out. I don't like surfing around. To me, it's just a total waste of time. Mainly, I just use my computer for work. There are a few programs I have to use, you know, Word, Excel, and of course, people in the office communicate a lot more by email than they do in person or even by phone. Very easy. La nueve. Yeah. Exactly. Only number 9. He doesn't do anything else online. He doesn't like it. The only thing he does sometimes is just maybe sending emails, but that is not an option. We don't have it there. So the only thing he does is use a computer at work. I'm sorry. That is the But probably surf the internet. Let's listen again. Vamos a escucharlo nuevamente a ver si cambias de opinión. Pero okay. Yo diría que solamente es la número 9. Vamos a ver, seguimos. Vale. Exacto, miren. 3. Robert Kwan. I really don't have a lot of time for fooling around on the internet. I'm the kind of guy who sends a few emails to his friends and family once in a while. And when I need to use the internet, I'm in and I'm out. I don't like surfing around. To me, it's just a total waste of time.
Mainly, I just use my computer for work. There are a few programs I have to use, you know, Word, Excel, and of course, people in the office communicate a lot more by email than they do in person or even by phone. Ah, okay, okay. Vale. De hecho, él dice, I don't like surfing around. And when I have to do it, I go in and I go out. Cuando yeah, yeah. Lo hace para afuera. No tiene nada que ver con el internet. Muy bien, para Robert es solamente el number 9. Y vamos con el último, Nidia Montasser. 4. Nadia Montasser. I find the internet really convenient. When you want to buy something, you can do some quick research and find out which product is the most popular or if there are any problems with it. There are a lot of things I used to do by mail or in person, but now I just do them online. I generally buy most of my music online now. It's easy to pay online and download the files onto my MP3 player. And there are a lot of things you can buy at a lower price if you do a little research. You can compare prices really easily. Only two activities for her. Only two activities. Los dos primeros. Excellent. Very good. Yeah. Buy products, and what she likes to do is to compare the prices. That's easier. And she normally buys music online. So when you buy music online, you have to download it. That's how the internet works. Entonces, bueno, chicos, excelente. O sea, los felicito. Sé que no todos participaron, pero los que participaron veo que estoy viendo que tienen un muy buen nivel de inglés. De hecho, creo, podría asegurar que ustedes podrían tener ya conversaciones fluidas con otras personas. Entonces, la verdad, los felicito. Congratulations. Entonces, ya esta fue la parte de la escucha, porque en esto nos íbamos a centrar hoy, solamente practicar la escucha. Y ahora, para cerrar la clase, lo que vamos a hacer es practicar la lectura. Ok, entonces, para la tarea de la casa, lo que va a quedar es la comprensión de lectura de este texto, ¿ok? Este es un texto que está comprendido por tres pequeñitos artículos separados. Entonces, quiero que entre todos elijamos cuál de los tres artículos que está aquí vamos a leer. O sea, está Identity Thieves Steal 40 Million Credit Card Numbers. Luego tenemos Computer Viruses Are Getting Harder to Prevent. Y el último es Cyberbullying Leads to Teenagers' Death. A ver, ¿cuál de los tres leemos? ¿El number one, el number two o el number three? Number three. Ok, dale, perfecto. ¿Qué persona? Ese número tres lo podemos dividir entre tres personas. ¿A qué tres personas les gustaría leerlo? Y obviamente ayudar a traducirle a sus compañeros. Ok, está Andrés, dos personas más. Two more people, please, para leer el texto. La pantalla. Yo también. Bueno, va Gino de segundo y falta una persona más para que sean tres. A ver, Daniela, no la he escuchado, no he escuchado a Diego, ni a Fabián, a Juan, a Kevin, Ormari, Rodier, Zuleima. Porque la pantalla se ve negro oscuro. Bueno, ya voy a volver, es que estaba acá. Entonces ya el tercero va a ser Kevin, ya que le escuché la armoniosa voz. Entonces vamos a leerlo en este orden. Va a leer primero Andrés, de segundo lee Gino y de último lee Kevin. Y cada quien, el pedacito que lean, el párrafo que van a leer, van a intentar traducírselo a sus compañeros para que sepan de qué se trata. Entonces arrancamos, Andrés, comienza desde el título. Espérate un momento para colocarlo más cerca. Vas a leer, como hay tres párrafos, pues cada quien lee un párrafito hasta el punto. Ok, start, Andrés, please. Cyberbullying leads to teenagers' death. Megan Taylor Meyer, age 13,
Join an online social networking group where she became online friends with a 16-year-old boy named Josh. Megan and Josh never communicated by phone or in person, but she enjoyed exchanging messages with him in the group. Dice que el ciber, que hacer ciberbullying lleva a la muerte de adolescentes. Espera un momentico. Ahí estamos hablando de algo en específico. Entonces dice, ciberbullying lleva a la muerte de una adolescente. Ajá. Okay. Continúe. Dale, Andrés, puedes continuar con la traducción, por favor. Ok. Megan Taylor Mayer, de 13 años, se unió a una red social, un grupo dentro de una red social, donde se volvió amiga online con un chico de 16 años llamado Josh. Megan y Josh nunca se comunicaron por teléfono ni en persona, pero ella disfrutaba intercambiar mensajes con él en el grupo. Excelente, muy bien, thank you so much. Vamos con la segunda parte de la historia, Gino. Desde donde dice overtime. Go, Gino. Overtime just changed. He began to bully her daily, criticizing her personality and telling her what a bad person she was. Some of their communication were paused, so everyone could see them. Joe's last message to her said, "The world would be a better place without you." A short time later, Megan committed suicide. Wow, fuerte esa parte. Ya ahorita nos vas a ayudar a traducir. Sin embargo, voy a hacer una corrección de pronunciación para Gino y para todos en casa. Entonces, ojo, esto se dice her, nunca here. Se pronuncia como con e, her. Y es el adjetivo posesivo de she, porque esto significa de ella. Her significa de ella. ¿Cuál otro? Bueno, aquí, ojo, posted. Posted está en pasado. ¿Cuál más? Way better place, time later, Megan committed. Bueno, aquí committed también, pero lo demás muy bien. Solamente que escuché que varias veces dijiste como here en lugar de her. Entonces es para que todos estén presentes que esto se dice her. Pero ahora sí, ayúdanos a entender, Gino, cuéntanos. Y criticando cómo se pronuncia, profe. Criticizing. Ok, bueno. Con el tiempo, Josh cambió. Él comenzó a intimidarla diariamente, criticando su personalidad y diciéndole que era una mala persona. ¿Qué mala persona era ella? Algunas de sus comunicaciones, sus charlas, fueron publicadas, pero para que todos pudieran ver quiénes eran ellos. No, para que todos pudieran ver las publicaciones. Este them está reemplazando a their communications, entonces, para que todos pudieran ver las comunicaciones. El último mensaje de Dios para ella decía, el mundo sería un lugar mejor sin ti. Poco tiempo después, Megan se suicidó. Entonces, aquí estamos viendo casos de la vida real, cosas que pasan realmente si no utilizamos las redes con responsabilidad. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, bueno. Termina o remata Kevin. Go, Kevin. Kevin, ¿estás ahí? Yes. Okay, dale, Kevin, lee esa parte, la última parte del texto. Okay. After her death, it was discovered that there was no use. The message came from the mother of one of Megan's
classmate. The mother had been angry with Megan because she believed Megan had said some things about her daughter. Muy bien, antes de que nos ayudes a traducir con lo que entiendas de la parte que leíste, aquí un poquito de pronunciación. Entonces, aquí, ojo, esto se dice with, no se dice why. Entonces, para Kevin y para todos, with. Aquí, no, porque más arriba también decía la palabra said, esto quiere decir en pasado. Entonces, dijo, decía, etcétera, se dice sed, como si fuera, como tengo sed, sed, de tomar agua, así como S-E-D. Entonces se dice sed. Y aquí está untrue, se dice untrue, significa falso, no verdadero. Aquí, daughter, esto significa hija. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué entiendes, Kevin? Cuéntanos. ¿Entiendes algo de lo que leíste? Si no, puedes decirnos y entre todos también te ayudamos. O sea, ¿qué entendiste de lo que leíste? No, entendiste poco, dijiste. Ah, bueno, no te preocupes. A ver, ¿a quién le gustaría ayudarnos a traducir esa parte? Yo entendí que Dios no existía y que los mensajes habían sido enviados por una madre de uno de los compañeros de la chica, porque la mamá pensaba que ella, Megan, había dicho cosas que eran falsas sobre su hija. Exactamente, eso es lo que dice, en otras palabras. Traducción exacta dice, luego de su muerte se descubrió que nunca hubo un Josh. Los mensajes provenían de la mamá de una de las compañeras de clase de Megan. La mamá había estado enojada con Megan porque ella creía que Megan había dicho cosas falsas acerca de su hija. Entonces, pues bueno, mundo cruel, esto es así. Ustedes saben que este tipo de cosas pasan realmente, son casos de la vida real. Entonces, pues bueno, ya van a ver en la lista que va a quedar de tarea, los otros dos textos que están al ladito, ya este saben de qué se trata. Se les va a hacer mucho más fácil entenderlo, pero tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Y la tarea es comprensión de lectura de estos tres textos en conjunto. Entonces, bueno, chicos, sin ser más, les agradezco a todos por haber venido. Muchas gracias a todos los que participaron. Recuerden, todos los que participaron, todos, cuando envíen su tarea me van a escribir un comentario privado diciéndome, teacher, yo participé en inglés, ojo, I participated, y yo les voy a colocar sus puntos extras en la tarea, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por todo, les mando un beso y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Chao, profesor. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Chao.